Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra semana número 3, que corresponde a sección 3 dentro de lo que es el aula virtual. ¿Me dicen por favor si me escuchan? Hola, buenas. Sí, se escucha. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, ahora estamos iniciando nuestra clase virtual número 9. Ya nos encontramos ya en nuestra tercera semana. Quiero compartirles en este momento lo que es nuestra aula virtual. Hoy vamos a estar hablando toda la semana de los aspectos de manipulación de bases de datos en Excel. Hablando un poco de eso, van a poder, poder crear series de relleno, poder también trabajar con la parte de lo que son filtros dentro de Excel. Hoy nos toca ese tema y van a poder visualizar todas las formas en las cuales podemos trabajar filtros en Excel. Y además de eso, poder también trabajar filtros avanzadas. Hay muchos usuarios en Excel que solamente utilizan filtros normales, pero quiero comentarles que dentro de Excel nosotros tenemos tres tipos de filtros. Tenemos el filtro normales, tenemos el filtro también llamado avanzadas, donde podemos realizar otras acciones dentro del cual podemos colocar la información, ya sea en la misma hoja o colocar la información que nosotros queremos extraer de ese filtro en una hoja nueva. Y además de eso, nosotros también tenemos otro tipo de filtro que lo podemos solamente encontrar en las opciones llamadas tablas, en este caso de Excel, en los cuales automáticamente se nos abre una ventana en el cual nosotros podemos crear lo que Excel le llama segmentación. Ese es otro tipo de filtro que se encuentra dentro de lo que sería Excel. Quiero pasar a compartirles siempre lo que es nuestra aula virtual con el tema que corresponde este día. En este caso, lo que sería el uso del filtro. Espero que cada uno de ustedes vaya ya avanzando en lo que es la participación dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles que ustedes deben de ir con un avance, ya sea como mínimo el 80%, si no es que en cada una de las secciones usted vaya completando el 100% que se pide. Además de eso, ya nos encontramos en nuestra tercera semana. Estamos ya a lo que es una semana de poder finalizar lo que es el curso. Si ustedes quieren que se les otorgue un diploma que los acredita, que ustedes saben Excel básico y poder pasar al siguiente módulo, que en este caso sería Excel intermedio, deben de cumplir con todos los requisitos que se piden, que es estar ingresando a las sesiones síncronas y dos, ingresar al aula virtual e ir completando todas las actividades que se encuentran dentro de ella. Quiero pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar, como siempre, la parte de la teoría y vamos a desarrollar diferentes ejercicios. Al final, cualquier consulta que ustedes tengan adicional, con gusto estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una base de datos bastante grande en donde solamente requerimos visualizar alguna información de esa base de datos? Entonces, la forma en la cual nosotros podemos visualizarla más fácil es poder utilizar filtros. Hablando de lo que vamos a iniciar, que serían los filtros normales dentro de Excel, nosotros tenemos tres formas en las cuales podemos mandarlo a llamar, ya sea desde su grupo o en este caso en la pestaña donde se encuentra. También lo tenemos en la pestaña de inicio y también, miren, algo importante, poder aprender la combinación de tecla, que es la que nos ayuda también a poder colocar y también quitar lo que sería filtro dentro de lo que es Excel. Además de eso, miren, quiero enseñarles también la forma de cómo dar color a celdas en blanco. Dentro de Excel existe una función,
la cual me indica cuántas celdas en blanco yo tengo en un determinado rango que yo seleccione, que se llama en este caso contar punto blanco. Pero a veces yo no quiero contar, sino que lo que quiero es ya sea darle un color o colocar una información dentro de esa celda. Ya habíamos hecho un ejercicio en la forma, podía copiar ese texto que colocaba en esa celda para todo, que se recuerdan que les dije que era la combinación de tecla de control enter, pero también nosotros podemos darle un color a ellos. Entonces ahora vamos a verlo con un ejercicio para que quede un poco más claro la forma de poder identificar esa acción dentro de lo que sería Excel. ¿Qué es en este caso el uso de un filtro dentro de Excel? Dice que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver alguna información en una base de datos bastante grande? Y la forma en la cual se nos va a hacer fácil es poder trabajar filtro. Pero la forma en la cual la mayoría de videos o hasta el mismo tema nos enseña a poder filtrar es que nosotros busquemos subelemento que se encuentra o una palabra que se encuentra dentro de esa columna y nosotros digamos que esa palabra queremos mandar a llamar. Pero este día quiero enseñarles que también dentro del filtro no solamente es texto lo que podemos buscar, también podemos encontrar color de celda o en este caso tema de celda y podemos también identificar color de texto, o sea que nosotros tenemos diferentes formas. Además de eso, estamos acostumbrados que el filtro siempre se utiliza en la parte superior, o sea, en mis encabezados o en la primera fila para que yo pueda en este caso filtrar toda la información. Quiero también mencionarles que también se puede utilizar, ya sea que yo lo quiera de la mitad de lo que es el rango de información que tengo de mi matriz, y entonces, por ejemplo, las primeras 25 filas yo no quiero realizar filtro en ellos. Sí. Pueda suceder que esa información ya la tenga ordenada o no necesite que se mezcle con lo que voy a buscar. Entonces, igualmente nosotros podemos crear filtros partiendo de una fila específica que nosotros seleccionemos para que Excel comprenda. Muchas veces nos enseñan solamente a crear filtro en la parte superior, pero no, también podemos crear filtro en cualquier fila desde donde nosotros queremos tener esa información filtrada dentro de lo que sería nuestra matriz. Los autofiltros, lo que hace, y como dice acá la teoría, este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros podemos seleccionar. Acá quiero explicarles algo que es de suma importancia. Cuando nosotros seleccionamos la columna en la cual vamos a identificar el filtro que nosotros queremos, ella va a tener o va a aparecer este cuadro donde van a estar como los datos. Yo puedo tener repetido, por ejemplo, Santana 4 veces, pero la única palabra que me va a aparecer una vez va a ser Santana. Si, por ejemplo, son los departamentos de Occidente, me va a aparecer ahí Santa Ana, Sonsonate y en este caso Huachapán. Pero yo puedo tener 5, 10, 20 veces cada uno de los departamentos. Acá solamente me va a aparecer una vez. Y yo puedo decirle al inicio, donde dice seleccionar todo, quitar ese chequecito y se deseleccione todo lo que yo tengo dentro de esa columna, o puedo ir quitando chequecito a lo que yo requiero no estar visualizando cuando ya se marque en este caso el filtro. También quiero comentarles que dentro de lo que es el grupo, en este caso pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar, acá nosotros tanto tenemos lo que sería el ordenar, que nosotros tenemos 3 formas para poderlo trabajar, y si ustedes ven, a un costado está la opción de filtro, que es el que la mayoría de usuarios utiliza, pero si ustedes ven, también existe la opción de avanzadas, en donde ahí podemos trabajar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar mejor filtros avanzados, primero porque tengo la opción de poder extraer esa información y poderla trasladar, ya sea en la misma hoja de cálculo o
buscar la alternativa que nos da, en este caso, la forma de cómo nosotros estamos aprendiendo Excel para poderlo trabajar. Quiero comentarles que esta opción que yo les voy a enseñar este día de poder trabajar filtro y llevarme esa información para otra hoja, no lo van a encontrar en videos tutoriales, no, sino que lo van a encontrar en teoría. Ahí explica la forma de cómo poderlo hacer. Por eso es que yo siempre les digo, la importancia de poder leer primero la teoría antes de ir a practicar un programa, ya que en ella podemos ver tal vez acciones que los usuarios o los videos de YouTube que ustedes encuentran frecuentemente dentro de Internet no nos explica algunas alternativas en las cuales también podemos trabajar. Entonces, dentro de lo que les mencionaba, ¿qué son los filtros en este caso avanzados o avanzadas? Dice que los filtros avanzados es muy similar al filtro predeterminado, excepto que los operadores de condiciones se encuentran en celdas dentro de la hoja de trabajo. Las opciones que se pueden elegir en el cuadro de filtro especial son similares a las vistas de los filtros anteriores. Acá cambia un poco porque yo debo de ir a traer ya sea toda la información de mis encabezados, que es lo que busca el filtro para poder encontrar la información que quiero, o solamente las columnas que yo necesito o la información que necesito colocarla en una celda diferente para que Excel mande a llamar esa información y me la pueda colocar en otra parte, ya sea de la hoja o en este caso llevarla a lo que sería una nueva hoja. Además de eso, filtros avanzados me ayuda a que yo tengo 12 columnas. Y de esas 12 columnas pueda suceder que yo solamente quiera filtrar y visualizar en mi nueva hoja una, dos o tres columnas. Entonces, igualmente me ayuda a no traer todas las columnas que tal vez en algunas no requiero esa información. En cambio, filtro avanzada siempre se van a visualizar, pero en filtro normal siempre se van a visualizar, pero en filtro avanzado no, porque tengo esa alternativa de poderme llevar solamente la información que yo requiero, tanto en las columnas como en las filas del filtro que yo ando buscando. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Se lo permiten, que creo que no lo he abierto. Acá está. Me dicen por favor si pueden visualizar mi libro. Sí se ve. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, vamos a iniciar con la primera forma en donde vamos a identificar en este momento dónde podemos encontrar filtro. La primera forma, y también es importante que nosotros reconozcamos que en la pestaña de datos del grupo Ordenar y Filtrar, acá nosotros podemos encontrar filtro. Y quiero que se den cuenta en algo. Lo voy a trabajar en este momento y yo quiero que se den cuenta de algunas acciones que ustedes deben de aprender. La teoría dice que yo debo de estar colocada dentro de cualquier celda de mis encabezados o tener seleccionada toda la información. Cualquiera de esas tres acciones, yo puedo colocar automáticamente filtro. Pero dice que si yo estoy fuera del rango de información, entonces me va a tirar un error. Muy bien, si yo me encuentro una columna después de una columna vacía y yo le doy la opción de filtro, exactamente me va a tirar este error que ustedes están observando acá. No se puede completar la operación para el rango de celda seleccionado. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo nuevamente. Muy bien. No me va a permitir porque teniendo esta columna de por medio, Excel no comprende, no entiende que yo sí tengo información de la columna A y G. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a colocar en la columna H. Nuevamente no estoy dentro del rango que me dice en este caso Excel, pero si yo le doy en este momento filtro, quiero que vean que ahora sí lo ha colocado. ¿Y por qué sucede esto?
Excel, ya les he comentado que viene trabajando de derecha a izquierda, pero a la par ya existe una cuadrícula. Y aunque ustedes no lo crean, en esta celda, la cuadrícula depende en este caso solamente del lado izquierdo. Pero por tener o por estar cerca del rango donde vamos a trabajar, sí me permite poder activar filtro. Como también posicionada en este caso dentro de una celda lo va a realizar, o si estoy posicionada dentro de lo que son mis rangos, igualmente lo va a realizar. Entonces acá la teoría nos dice que lo podemos colocar adentro, pero en la medida que ustedes van conociendo Excel, se pueden dar cuenta que en algún error que ustedes no se colocaron dentro de la celda o alguna celda dentro del rango que tenemos, si estaban posicionados acá, siempre nos da la opción para poder colocar filtro dentro de lo que es nuestro rango. Entonces, me voy a la pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar, yo tengo acá filtro. Si me voy a la pestaña de inicio, yo tengo acá, miren, el grupo, en este caso, de modificar. Y dentro del grupo modificar, tengo buscar y seleccionar, en donde igualmente miren, uy, perdón, es acá, perdón, es ordenar y filtrar, y entonces acá igualmente ustedes tienen la opción de filtro, que igualmente nosotros lo podemos colocar acá, y también yo tengo la opción de poderlo quitar. ¿Por qué les indico primero datos? Porque si ustedes ven, si me voy a inicio, ordenar y filtrar, en este caso yo no tengo filtros avanzados acá. La única parte donde lo voy a encontrar es en datos. Y es por eso que acá les estoy indicando pestaña y grupo donde se encuentra para que ustedes en este caso puedan encontrar tanto filtro normal, que es al grupo que pertenece, y en este caso filtros avanzados. Pero si usted quiere utilizar filtro normal, entonces solo nos vamos acá al grupo modificar, ordenar y filtrar, damos clic en filtro y en este momento aparece. Me voy a ir para la fila número 27. En este caso, nuevamente voy a quitar acá el filtro y quiero que se den cuenta. La combinación de teclas para poder utilizar el filtro es Control, Shift y L. Control, Shift y L me ayuda a poder colocar filtro en lo que sería la primera fila que corresponde a mis encabezados. Igualmente, me ayuda a poderlo quitar. De repente nos encontrábamos digitando, trabajando, y entonces estas ayudas adicionales con combinaciones de tecla nos ayudan a poder realizar más rápido la acción de colocar lo que sería filtro. De repente se nos puede olvidar en qué pestaña se encuentra, en qué grupo, o se nos olvida que en la pestaña de inicio del grupo modificar. En el comando ordenar y filtrar, ahí se encuentra el filtro. Entonces, no hay ningún problema. Control Shift y en este caso L me ayuda a poder colocar y a poder quitar lo que sería la opción de filtro. Muy bien. Ya tengo filtro acá colocado. Yo quiero que ustedes visualicen que siempre en cada información que nosotros colocamos, siempre hay una, dos, o puede llegar a suceder que existan tres columnas que son importantes dentro de esta base de datos. Y también es importante que ustedes reconozcan cuáles son esas columnas que representan esta información que se encuentran acá. Por ejemplo, vendedor, aunque se encuentre en la columna A, no es representativo para toda la información que tengo acá. Y también es importante mencionarles que no porque se encuentre en la primera columna, ah, estoy acostumbrado a que ahí es donde se encuentra la información importante. No. Usted ahora debe de analizar y de visualizar primero la información y ver qué pertenece más a esta información que se encuentra acá. Acá yo tengo dos que son para mí principales, que sería banco como número uno y en este caso como número dos sería zona, tanto porque quiero visualizar, por ejemplo, un banco y poder identificar a qué departamento fue cada uno de los vendedores para poder ir a sacar su remesa. O como tercero, podría colocar producto para saber, en este caso, los vendedores cuál fue el producto, por ejemplo, que más vendió.
Entonces, fíjense acá, representación. Si, por ejemplo, a mí me estuvieran pidiendo que acá voy a crear, en este caso, que una autosuma en lo que es este rango que se encuentra acá, o poder crear, en este caso, lo que sería la sumatoria de cada uno de los bancos, entonces automáticamente dos principales acá, que sería banco y dos pago, porque ahí se encuentran las cantidades para que la función suma realice la sumatoria de él. Entonces, usted antes de poder crear un filtro no es solamente de poderlo colocar, ya vieron ustedes que es muy fácil, sino que también analizar cuál es la información que tiene, cuáles son sus columnas de prioridad acá y qué es lo que va a crear dentro del filtro. Iniciemos ahorita un filtro. Me voy a ir para banco. ¿Se recuerdan esta opción que les acabo de mostrar dentro de mi diapositiva o de mi presentación? Yo puedo quitar acá la selección. Ahora voy a realizar la acción o puedo nuevamente colocarla. Les mencionaba que igualmente nosotros podemos ir quitando las que no queremos, aunque se encuentra acá seleccionado. Al darle nuevamente clic, se vuelve a seleccionar. Si, por ejemplo, yo quito la selección, quiere decir que podría ser que solamente un banco requiera en ese filtro. Yo voy a colocar en este caso dos bancos y voy a dar a aceptar. Ahora bien, miren, quiero que se den cuenta de algo que es importante. Y creo que voy a colocar acá mi lupa para que se puedan dar cuenta. Pueden observar que ya acá la columna F tiene un filtro y entonces ustedes pueden identificarlo acá. Tanto el comando filtro, que ya ustedes lo han podido ver antes que realice yo la acción, tanto el comando que se encuentra acá es el que se identifica, miren, dentro de lo que sería el cuadro que tenemos acá. Quiero también desde ya mencionarles que la identificación de esta flecha hacia abajo, usted la va a ver en dos cosas, en dos acciones diferentes o dos formas diferentes. Una que sería filtro, y ¿cómo voy a saber que acá hay un filtro y la otra opción es validación? ¿Cómo voy a saber que acá no hay una validación, sino que existe un filtro? El filtro, la flecha hacia abajo se encuentra dentro de la celda, pero si yo creo una validación, la flecha, ese mismo cuadro, se va a encontrar en la parte de afuera, o sea que no pertenece a lo que sería dentro de la celda. Ya creo que el día de mañana o el día miércoles vamos a estar viendo la parte de validación para que ustedes puedan comprender. Pero acá, desde ya, si yo tengo un filtro y usted, por ejemplo, no se ha creado ningún filtro, sino que lo único que hicieron en este caso es colocar solamente la acción de filtro, entonces acá usted puede identificar es filtro. Si estas flechas se encontraran fuera de lo que es la celda, ah, entonces estamos hablando que esta es una validación. Entonces, desde ya identifiquen dónde se encuentra en este caso la flecha y la acción que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, acá, si ya existe un filtro, voy a volver nuevamente a colocar acá la información. Si ya existe en este caso un filtro, quiero que se puedan dar cuenta. Quiero ver cuántos active. Uy, perdón. Parece que no le dio a aceptar. Aquí está. Sería este y sería este. Oh, sí. Acá ustedes pueden observar que el mismo comando se identifica dentro de la celda. Vamos a irnos a zona y en zona vamos a poner estos tres departamentos. Nuevamente voy a dar a aceptar y ahora sí voy a quitar acá para que puedan observar. Miren. Después que teníamos un cuadro que creo que eran como 23, 26 filas, se han ocultado en este momento las filas que no deben de visualizarse acá por el filtro que estoy creando. Quiero que por favor puedan identificar que acá el color de las filas cambia. Cuando nosotros tenemos un filtro y esas filas están ocultas, el color va a ser de este color, que azul claro.
Y esto me está identificando que acá hay en este momento lo que serían filas ocultas. También pueden observar, lo vuelvo a colocar acá en la lupa para que puedan ver, que si es continuo, o sea, acá está la fila 23 y 24, el puntero, miren, está exactamente bidireccional para arriba y hacia abajo, en negrito. Pero si, por ejemplo, dentro de él existen más filas, por ejemplo, acá está la fila 9 y 10 oculta, pero pueden darse cuenta que siempre el puntero es bidireccional abierto, porque me está diciendo que no es continua la fila acá, sino que acá, entre la fila 8 y 11, se encuentra la fila 9 y 10. Entonces, acá se puede identificar cuando es bidireccional o bidireccional abierto. Esta sería la forma de poder identificar que dentro de ellas nosotros tenemos filas, en este caso, ocultas. Nuevamente quito acá la lupa para que puedan ver. Entonces, acá ya tenemos dos filtros creados. Pero miren, acá es importante. Ya tenemos acá lo que sería el filtro. Puedo seguir realizando otro cambio acá y puedo decirle que este producto no se visualice. Acá, desde el momento que colocamos el primer filtro, colocamos un segundo filtro porque queremos los bancos, pero después deseamos la zona y después coloco los productos. Entonces acá se está filtrando la información que usted puede considerar en su momento que es relevante sobre el cuadro que tiene. Hasta el momento, con lo que les acabo de explicar, ¿tienen alguna consulta o ha quedado claro esto que les acabo de explicar? ¿Me dicen, por favor? ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Gracias, Yamilet. Para los demás, recordarles que pueden activar su micrófono o pueden contestarme por el chat. Para mí será un gusto saber que a todos les ha quedado claro lo que se encuentran acá. Gracias, Luis, muy amable. Muy bien, miren, me voy a pasar para este otro ejercicio que tengo, que siempre es la misma información. Hoy voy a trabajar con zona, que va a ser en este caso lo primero. Y voy a quitar acá, bueno, me hace más fácil quitar Santana y Santana. Voy a dejar los demás departamentos de la zona, en este caso de Oriente. Me voy a ir en este caso a producto y voy a ir a quitar este producto que se encuentra acá. Y en banco, ahora voy a invertir, no voy a dejar esto y voy a dar en este caso aceptar. Quiero que se puedan dar cuenta que acá el filtro ha cambiado, dependo en este caso de la zona y es por eso que es importante que usted pueda reconocer desde dónde inicia el filtro que usted tiene colocado acá. Pero quiero darles una primera desventaja que nosotros podemos tener con filtros normales y que frecuentemente si es un libro compartido con otros usuarios puede llegar a suceder. Estos filtros que nosotros creamos acá, llamados filtros normales, filtros básicos, quiere decir que desde el momento que yo doy un clic en la opción de filtro, se elimina el filtro que he creado. Entonces acá, miren, yo les sugiero dos recomendaciones. Puedo copiar exactamente esta información y podérmela llevar para una nueva hoja sin que me lleve todas aquellas filas que se encuentran ocultas. Claro que sí puede. Usted lo único que va a hacer es seleccionar y al irnos a inicio, lo voy a hacer con el grupo de portapapeles, le voy a dar copiar. No se asuste que suceda esto. Ya ustedes ya saben que cuando yo hago una selección de rango y le doy copiar, el puntero intermitente aparece alrededor, pero acá hay celdas, filas ocultas. Y por tener esas filas ocultas que no depende de un solo rango, sino que él está identificando cuáles son, en este caso, los rangos que corresponde, que no es continuo,
Por ejemplo, miren, 14 y 15, la fila 14 y 15 sí la está reconociendo, pero las demás aparece de esta manera y está bien, porque lo único que quiero llevarme exactamente es la información que se encuentra acá. Entonces, fíjense acá, miren, yo le voy a dar copiar, usted puede darle la opción de copiar, me voy a ir acá a esta hoja llamada copiar filtro y en este caso le voy a dar pegar. Quiero que se puedan dar cuenta que solamente me está trayendo la información que yo tengo en vista, no ninguna fila que tengo oculta. Pueden también acá observar que ahora sí tengo filas continuas. Al seleccionar y darle copiar, acá no tengo ninguna fila oculta. De repente, antes una de las opciones que nos explicaban para que nosotros podíamos identificar si teníamos filas ocultas, no me voy a poner a visualizar, ah, si ahí está la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, imagínense que hayan 100, no vayamos a mucho, no voy a poder identificar si hay alguna oculta. Entonces, una de las alternativas que nos daban era esto, poder seleccionar, por ejemplo, y poder darle la opción de copiar, en la cual mostraba esta misma opción que ustedes acaban de observar. En donde hubiera el intermitente, en este caso continuo, alrededor, era porque ahí existía, por ejemplo, una fila, dos, tres, cuatro, cinco filas, en este caso oculta. Esa era una de las alternativas que nos daban. Ahora ustedes muy fácilmente pueden seleccionar todo. Yéndonos al grupo de celda de formato, acá tenemos la opción de ocultar y mostrar. Si, por ejemplo, yo tuviera columnas ocultas, yo le puedo decir que me muestre las columnas. Y si tengo en este caso filas ocultas, igualmente le puedo pedir que las muestre, ya que se incorpora para las versiones desde de 2010 para acá esta forma de poder visualizar las columnas o las filas ocultas que nosotros tenemos. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en la cual, si por ejemplo llegaran a darle en este caso en la pestaña de datos filtro y se llegara a eliminar esta información, no hay ningún problema, el compañero puede crear otro filtro, el libro está para que todos podamos trabajarlo, pero lo importante es que ya sea que nosotros recomendemos que se vayan guardando unas copias de los filtros que encuentren o que igualmente a veces se le hace al usuario más fácil crear una captura de pantalla. La tecla de Windows, Shift y en este caso S me ayuda a poder colocar lo que es el área y poder en este caso crear también una captura de pantalla. Ven acá, esta es una captura de pantalla para poder identificar también el filtro. Tal vez a veces a los usuarios se les hace más fácil hacerlo de esta manera. Y entonces ya acá, mire, me voy a posicionar, le doy datos y ustedes pueden observar acá que es como que no hubiera pasado nada. Pero tanto el compañero o de mi parte, si yo quiero utilizar o crear otros filtros, puedo estar haciendo capturas porque puede suceder que esta información la necesite, ya sea copiando o creando en este caso capturas de pantalla, podemos guardar ese filtro que se encontraba acá por si al caso el compañero quiere seguir utilizando o comparando la información que se encuentra acá. Dentro de los filtros también tenemos el filtro de color de texto. Hay muchos usuarios que desconocen que dentro de Excel, nosotros, por ejemplo, como usuaria de Excel, a veces se me hace más fácil ponerle color. Podría ser que la selección sea por día, todo el que corresponde, por ejemplo, al día 14 y otra selección para y colocarle un color diferente de texto y otra al 15 y otra al 16 y después poder tener la alternativa que pueda filtrar esos colores. Como ustedes pueden observar acá, tengo el mismo cuadro. La diferencia acá, miren, es que tengo diferentes colores para rangos diferentes. ¿Qué pasa si yo me coloco en producto? Ya, cuando nosotros creamos un filtro de color, acá cambia la forma de poder crear un filtro.
porque ya no va a depender de mi, bueno, depende del encabezado porque ahí está el filtro, pero yo puedo colocarme hasta en vendedor, pero porque yo no voy a filtrar nombre, sino que lo voy a filtrar por color. Y vean por favor acá, miren, bueno, lo voy a estar acá para que puedan observarlo mejor. Acá, cuando yo le doy filtro de color, pueden ustedes observar que aparecen todos los colores que representan cada uno de los que son los grupos o los rangos que tengo acá. Por ejemplo, quiero este color. Excel está identificando que esto es lo que quiero visualizar. Si ustedes ven, si yo me paso, por ejemplo, para otra columna, ya no tengo activo filtro por color, porque esta opción me la da solamente en la celda donde he seleccionado el color que requiero. Y acá, miren, me permite en este caso solamente ir cambiando por color de vista que yo quiera en ese momento estar observando. Y pueden ustedes visualizarlo acá. Y entonces hay muchos usuarios que se equivocan porque dentro del grupo ordenar y filtrar se encuentra también la opción de ordenar y también podemos ordenar, por eso la palabra, ordenar por color. Pero yo no quiero ordenar acá por color, sino que yo quiero filtrar por color. O sea que quiero que se esté visualizando el color de texto que yo en este caso coloque en vista. Dentro de otras celdas no me lo va a permitir, sino que lo único que me va a permitir para esta acción que estoy haciendo es color que se identifique. Yo acá sí, todavía tengo la selección, lo que acabamos de ver anteriormente y también lo podemos aplicar, pero cuando estamos hablando en este caso de color, se va a visualizar el filtro del color que quiero. Quiero enseñarles acá lo que sería la diferencia y que algunos usuarios se equivocan. Dentro de este cuadro, miren, cuando yo quiero ordenar, yo puedo agregar niveles. Puedo, por ejemplo, agregar tres o cuatro niveles. ¿Qué pasa si agrego tres niveles? Yo puedo decirle que quiero ver, por ejemplo, vendedor. Acá debo de cambiar porque yo le voy a decir en este caso que me identifique, perdón, no el color de celda, sino que el color de fuente. Entonces, yo le puedo decir, bueno, está, por ejemplo, acá rosado, le voy a decir que primero quiero verde. Puedo volver a colocar vendedor porque acá lo que voy a ver es el color de fuente. Bueno, le voy a decir que sea rosado, puedo volver a colocar vendedor. Y entonces le voy a volver a colocar color de fuente y, por ejemplo, le voy a decir que quiero azul. ¿Qué pasa acá? Miren que el color rojo y el color, en este caso, mostaza, no va a quedar al final. Ya van a identificar ustedes. Miren, ahorita el color mostaza se encuentra en el tercero. Estoy poniendo el color azul en el tercero y el color rojo se encuentra antepenúltimo. Entonces, voy a dar en este momento aceptar y vean. Podríamos pensar que estamos ordenando y queriendo visualizar por color, está bien, pero acá no estamos creando filtro, sino que estamos ordenando por color. Pero también yo acá les estoy enseñando que también puedo visualizar el color que yo quiero, o sea, filtrar sobre el color que yo necesito en vista, o sea, que se visualice dentro de toda la información que tengo acá. Independientemente del orden de color, no me va a importar en su momento, sino porque el filtro es el que me va a ayudar a que se posicione o solo se visualice el color que yo requiero. ¿Queda claro esta otra opción que tenemos para poder crear filtro o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro o tienen algunas consultas? ¿Me dicen si todo ha quedado claro o tienen alguna consulta? Ajá, los escucho. ¿Ha quedado claro?
Hola, me dicen si ha quedado claro, por favor. Sí, tú me perdonas. Ah, muy bien, Yamilet. Les estaba haciendo acá una comparación de la diferencia para que no se confundan, porque la mayoría considera que cuando nosotros tenemos creado por color de lo que es fuente o texto, lo hacen por medio de ordenar. Dentro de ordenar, nosotros podemos crear los llamados niveles. Usted puede crear ya sea todos los niveles de los colores que usted tiene acá, poder identificar, yo voy a identificar siempre la misma columna, porque el orden lo va a llevar orden según fuente, que sería lo que yo voy a trabajar. Vamos a hacer un cambio ahora acá, miren. Vamos a decirle que ahora el primer color sea, por ejemplo, rojo, el segundo, por ejemplo, sea azul y el tercero, en este caso, sea verde. Quiere decir que yo no estoy trabajando con los cinco colores que tengo acá. Entonces, el color mostaza y el color rosado serán los últimos que van a quedar. Entonces, acá, al hacerlo de esta manera, yo puedo ordenar en vista por color, pero acá no estoy creando un filtro. Filtro es esta acción, la que se coloca y la que me ayuda a que independientemente el rosado, el verde, el celeste esté abajo, arriba, donde se encuentre, yo solamente coloco el color que requiero en vista y automáticamente, en este caso, va a aparecer acá. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero identificar como vista. Es lo que yo quiero ver. No sé si ahora queda claro. Con gusto, Yamil. Muy bien, miren, vamos a pasar a otro. Acá a veces se nos hace más fácil ir colocando un color de tema. Está bien. Los colores de tema a veces son también importantes. Yo considero que hay bastantes usuarios que trabajan de esta manera, en donde van colocando, se les hace más fácil ir colocando un color sobre cualquier información. Acá ya vemos que estamos identificando fechas, estamos identificando zonas, estamos identificando producto, vendedor. Lo que usted quiere en este caso ir colocando sobre un color por cada información que quiera. Entonces, igual, miren, yo puedo identificar acá filtro, me voy a ir ahora a vendedor y igualmente va a colocar el color que yo quiera, en este caso que se muestra. Acá independientemente pueden observar acá que ya no me da otras opciones, sino que en donde he creado el rango, es donde yo puedo ir identificando e ir colocando en este caso el color que yo quiera que se vaya a visualizar. Uno es por medio de lo que es el texto, otro es ahora por medio de lo que es el color. Cada uno de los temas, o en este caso el color de relleno que nosotros queramos colocar, acá recuerden que se encuentra. Además de esto, tenemos las opciones de personalizar desde un color muy oscuro hasta un color muy claro, como también tener estos colores estándar, que son, en este caso, el degrado de cada uno de los colores que se encuentran acá. Celeste, azul, verde, rosado, amarillo, cualquiera de todos los colores que se encuentran acá. Igualmente, nosotros podemos ir a personalizarlos e ir trabajando. Hay una gama de colores bastante alta, la cual no deberíamos jamás estar repitiendo sobre los colores que nosotros vamos a colocar acá, ya que Excel pues nos muestra bastante variedad. Muy bien, miren, entonces esto sería la forma de poder utilizar. También quiero comentarles que dentro de las opciones de filtro también tenemos las de comparación o poder también decir de los operadores lógicos, en donde puedo decir es igual a, por ejemplo, subsonante. Si yo quiero hacerlo de esa manera, igualmente las opciones de filtro puedo trabajarlas de esa manera. No es igual a, comienza por, termina con, contiene el que,
no contiene filtros, en este caso personalizados. Ya cuando nosotros tenemos una base de datos bastante grande, dentro de los filtros, nosotros vamos a poder utilizar la función I/O. La función I tiene tres pruebas, las cuales yo puedo identificar. Y la función O también contiene tres pruebas en las cuales yo también puedo identificar. Cuando nosotros tenemos bases de datos, acá no tengo muchos valores numéricos, pero igualmente yo le puedo decir que sea igual o mayor, por ejemplo, a 12.000, por ejemplo. Y si no cumple mayor de 12.000 o menor, por ejemplo, de 12.000, mayor a 20.000. Y entonces igualmente me puede realizar ese tipo de filtro. Donde él encuentre cantidades, es ahí donde va a crear en este caso el filtro. Solo que acá debemos de conocer primero la función I/O, qué es lo que hace dentro de Excel para que nosotros podamos entender cómo poderlo trabajar. Estas opciones que ustedes encuentran acá ya lo van a ver ustedes en Excel intermedio, en donde vamos a aplicar un filtro muy diferente con datos diferentes a lo que tengo acá. Acá tengo más texto. Debo de tener, por ejemplo, valores numéricos para que la representación de la información pueda ser en este caso efectiva y me dé lo que es un resultado. Pero hasta el momento, las opciones de filtro que les acabo de enseñar son exactamente las que más se utilizan dentro de lo que sería Excel. Hoy vámonos a la opción que les decía de filtros avanzadas. Filtros avanzadas solamente lo encuentra en la pestaña de datos del grupo Ordenar y Filtrar. Vamos a comenzar, miren. Primero, yo debo de identificar en este caso la representación de la celda la cual contiene mis encabezados. Usted puede copiar y pegar, usted puede digitar, lo importante es que exactamente sea el texto. Un carácter que no sea correcto no me va a crear filtro. Si por ejemplo yo pongo banco y al final coloco un espacio, ya es un carácter adicional que estoy colocando, aunque sea solamente un espacio. Excel no lo identifica y entonces no me va a dar el resultado que quiero. Entonces, para mejor precisión, que sea más rápido y efectivo, usted puede ir a seleccionar el encabezado. Yo lo estoy pegando en este caso en esta celda y le voy a decir que quiero también mandar a llamar el Banco Agrícola. Les enseño la primera opción. Miren, yo necesito la información de este banco, precisamente de este banco. Ups, ya lo dije. Bueno, pero ya ustedes acá lo están leyendo. Entonces, yo necesito que se coloque en la fila número 38, vamos a ver, no, entonces sería fila 39, esta información que se encuentra acá. ¿Cómo hago para crear filtros avanzados? Miren, me posiciono dentro de la celda, estando en la pestaña de datos, le doy avanzada. Acá voy a eliminar esto porque ya anteriormente había trabajado para que ustedes puedan observar desde ese. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo abro, en este caso, miren, la ventana, o cuando yo le doy clic en avanzada, este recuadro, ventanita que se abre, me aparece de esta manera como ustedes lo están visualizando. Entonces, leamos. Acción, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Si, por ejemplo, yo le doy acá avanzada, quiero que ustedes puedan reconocer que automáticamente lo voy a dejar de esta manera. Automáticamente me va a hacer la selección de la celda. Siempre y cuando yo me encuentre dentro de este rango, va a seleccionarlo completo. Pero si usted considera que no se selecciona el rango, no se preocupe. Haga usted a pie la selección y acá usted puede ver de que me está colocando absoluta la columna y absoluta la fila, porque lo que está haciendo es posicionándose de esa selección que yo acabo de realizar. Y entonces acá más datos no va a cumplir. Va a cumplir solamente la selección que yo tengo acá. Ahora me dice, mire, rango de criterio. ¿Cuál es mi rango de criterio? Yo ando buscando este banco que se encuentra acá. Entonces ya creé acá la selección y entonces ahora me dice, ¿se encuentra de esta manera? Y ahora yo le voy a decir copiar a otro lugar. Entonces debo de colocar el chequecito acá. Le voy a decir que
¿Desde dónde o dónde va a copiar? Yo le voy a decir desde la fila número 40. Entonces, ya tengo acá desde dónde va a iniciar la información. Yo le voy a dar acá a aceptar y quiero que se den cuenta, miren, que acá tengo solamente el banco. Los criterios de evaluación van a depender de la necesidad, que usted requiera. Yo necesito dos bancos, entonces puedo mandar a llamar dos bancos y quiero que vean que nuevamente vuelvo a hacer la misma acción. Avanzadas, ahora sí, ya trabajé acá una, sigue siendo el mismo rango de la lista. Ahora le voy a decir que es este que se encuentra acá y en copiar en otro lugar vuelvo a quitar acá y le voy a decir que quiero desde la fila número 56. Hoy voy a dar a aceptar. Nuevamente me voy hacia abajo y quiero que se den cuenta que exactamente me ha traído estos dos bancos que se encuentran acá. Perdón que esto es mío, lo voy a quitar acá. Exactamente los dos bancos que le acabo de pedir. Los criterios de evaluación deben de llevar el mismo orden que usted le está colocando. No puedo colocar ahora adelante, si quiero ir a buscar, por ejemplo, un producto, no puedo colocarlo. Después del Banco Agrícola en el criterio que estoy evaluando porque no lo va a tomar en cuenta. Él va a ir a buscar la jerarquía de orden. Entonces, si primero coloca banco, tiene que colocar en la columna antes lo que sería el producto. Voy a colocar acá un producto, me voy a llevar estos dos. Este y este. Me voy a ir acá abajo, debo de colocarlo aquí. Y entonces ahora, miren, nuevamente vuelvo a hacer la misma acción. Me posiciono, datos avanzadas. Ya tengo acá la selección. Le voy a decir que mi rango de criterio es, perdón, es este. Y que quiero copiar. Miren acá, importante ir realizando esta acción. Entre más ustedes lo practiquen, se les va a hacer más rápido poderlo, en este caso, trabajar. Le digo que lo quiero desde la fila número 78. Yo le voy a dar a aceptar y acá pueden observar. Miren, ya el rango cambia porque no solamente estoy requiriendo dos bancos, sino que también estoy pidiéndole a Excel que quiero exactamente de estos bancos si existen estos dos productos en él. Y efectivamente, sí están allí y pueden ustedes ver. Bueno, miren, acá ha sucedido algo y qué bueno que sucedió. Yo coloqué el mismo producto y está bien. Según el rango de criterio que usted quiere evaluar, y esto también es importante que ustedes estén sabedores, si, yo no puedo colocar solamente un producto. Si es el mismo producto como me acaba de pasar acá, que no vi que estaba copiando el mismo producto, debo de copiarlo dos veces, aunque los bancos sean diferentes. Puedo tener tres bancos diferentes y si quiero el mismo producto debo de copiarlo tres veces. Lo importante es que este cuadro esté completo, lleno, según lo que requiera. No puedo tener dos y uno acá porque me va a tirar en este caso error, porque es lo que va a hacer esto. Miren, comparar cada una de las filas. Lo que existe en la fila número 73, que es producto y banco, lo que existe en la fila número 74, que es el clan voto y agrícola. Y lo que existe en la fila 75, que siempre representa un producto y en este caso un banco. Entonces, es así la forma de poder mandar a extraer esta información dentro de lo que es un filtro avanzado. ¿Queda claro cómo poder trabajar filtros avanzados como primer forma? Vale, dijo usted que primero seleccionábamos, por ejemplo, aquí banco y pegamos, ¿verdad? Donde dice banco, luego le daba filtros avanzadas y hasta ahí me quedé, de ahí me perdí un poquito. Muy bien, cuando nosotros nos vamos a filtro avanzadas, por ejemplo, si ya tenemos marcado un filtro, le va a aparecer de esta manera. Entonces, lo importante es que el rango sea el mismo. Y acá estamos viendo la intermitente alrededor. Si, por ejemplo, yo quiero este rango, el rango de criterio este, voy a seleccionarlo y voy a borrar porque acá me está colocando el último rango que yo coloqué. Por ejemplo, nuevamente quiero este, lo voy a seleccionar. Y entonces ahora acá debo de seleccionar copiar a otro lugar
acá en la opción de copiar A, que ya se activa desde el momento que le doy clic arriba, nuevamente voy a quitar esta selección y ahora lo voy a pegar acá. O sea, ahora quiero esta misma acción que tengo arriba acá en la fila número 89. Le voy a dar a aceptar. La acción siempre va a subir porque pertenece a esta información, pero vuelvo a bajar y acá está observando mí, que automáticamente tengo la información completa. Completa. Hasta el momento. Que sería la primera forma normal de cómo poder trabajar siempre dentro de lo que es la misma hoja. No sé si queda claro ahora. Sí. Muy bien. Hoy les voy a enseñar otra forma. Miren, fíjense acá. Si no ha quedado claro qué es un filtro avanzadas y de qué depende la información, ahora quiero preguntarle, y aunque se equivoquen, recuérdense que ustedes están aprendiendo, pero yo necesito que ustedes empiecen ya a interpretar como la lógica de Excel. De lo que acaban de observar ahorita que hace filtro avanzadas, de los dos aspectos que tenemos, que es el rango y dos, los criterios que va a evaluar. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más importante para el filtro avanzado? ¿El rango de mi matriz o el criterio a evaluar? ¿Cuál consideran ustedes de los dos que es importante para Excel? ¿El rango de criterio o en este caso la matriz? ¿Los escucho? El rango. Muy bien. Yamilet dice el rango. ¿Alguien más quiere opinar? Vamos a ver qué han puesto acá en el chat. Luis dice que el rango de criterio. ¿Alguien más? Para que desempate, por favor. ¿Qué piensan? ¿El rango o el rango en este caso de criterio que seleccionamos después? Ajá, ¿alguien más? ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? Quiero uno más. ¿Qué piensan que puede ser? Ajá. ¿Alguien más que opine? ¿Qué creen que puede ser? ¿Sería como dice Luis, el rango de criterio o en este caso el rango que seleccionamos al inicio? Tengo 8 participantes. ¿Alguien más que opine, por favor? ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? Muy bien, miren. Nosotros dentro de lo que es esta información que tenemos acá, lo importante es el criterio que nosotros vamos a evaluar, porque es lo que Excel toma que necesita para obtener. El rango puede estar en cualquier parte, pero el criterio es el que necesitamos para poder colocar esa evaluación que nosotros o ese filtro que nosotros necesitamos para una nueva hoja. Necesito primero iniciar desde esta hoja y tener ya qué es lo que quiero evaluar. Entonces, fíjense, miren. Le voy a dar avanzadas. Y entonces acá, si me voy a venir para filtro, que es donde tengo este rango que ahora voy a seleccionar a pie, y quiero que vean que desde el momento que coloco rango de criterio, se posiciona nuevamente en la hoja donde me encuentro en este momento. Le voy a decir que quiero esto y que al copiar, le voy a decir que lo quiero en esta celda. Y al darle a aceptar, quiero que se puedan dar cuenta que automáticamente va a traer la información que requiero. Ah, ya no me recuerdo si seleccioné acá. Ah, ya sé. Muy bien. Se pueden dar cuenta acá que me ha traído un banco y yo seleccioné dos. Pero si ustedes se dan cuenta acá, la palabra de este banco no lleva tilde. Pero acá sí le coloqué la tilde. Y aunque yo haya seleccionado que quería dos bancos, si el criterio hay una tilde, que era lo que le implicaba al inicio, y no les coloqué ahí ejercicio, sino que hasta acá, se pueden dar cuenta que no lo va a ir atrás. O sea, que no va a cumplir. ¿Qué pasa si ahora yo cambio acá? Miren,
Fíjense, miren, se recuerdan que ya lo tengo acá. Yo ya tengo acá, en este caso, lo que quiero. Nuevamente le voy a decir que es esta selección y mi rango de criterio, nuevamente le voy a decir que es acá. Si, por ejemplo, por ejemplo, miren, ha encontrado algo acá adicional, entonces igualmente no lo va a traer. O sea, él no me va a comprender la información que yo requiero. Porque pueda suceder que acá haya un espacio en uno de los textos que se encuentran y entonces no va a corresponder. O sea, no me va a mandar a traer exactamente lo que sería la información que yo quiero. Para poder terminar, voy a copiar acá exactamente cómo se encuentra. Ahí está. Y entonces nuevamente, miren, con esto voy a terminar. Me voy a avanzadas. Voy a ir a seleccionar todo esto acá. Mi rango de criterio sería acá. Y copiar a otro lugar sería desde acá. Ahora sí, miren, exactamente me ha ido a traer la información completa que corresponde al otro banco. Espero que les haya quedado claro. El día de mañana solamente vamos a hacer una opción adicional para que ustedes puedan comprender mejor cómo poder extraer la información de un filtro dependiendo ya de una hoja nueva. ¿Ha quedado claro esta acción que hicimos en este momento? Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen todos feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde para todos. Gracias, Luis. Gracias, Yamilet. Gracias, Ángel. Feliz tarde.